Muy bien, chavales, Caramelo, y estamos en la reacción del Call of Duty Modern Warfare 2. Vamos a ver el Rebel, que ha salido literalmente, como veis, hace unos 4 minutos. Está en 4K, espero que este vídeo también lo esté, así que vamos a ello. Tengo que decir que soy bastante fan de Call of Duty, aunque soy fan, muy muy fan, de las campañas como tal, ¿vale? O sea, de hecho estuve jugando todas las campañas para el canal secundario. Tengo que decir que voy a traer todas las campañas para el canal principal en su momento, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver qué tal. Tengo que decir que me gustó bastante este Call of Duty Modern Warfare el 1, ¿vale? Digamos el que sacaron en el 2019, creo que fue. Me gustó bastante, gráficamente era espectacular, la verdad, y de este espero lo mismo o más, la verdad, después de 3 años. Así que vamos a ver qué tal. Entiendo que seguirá esa historia, ¿vale? Esto es un remake, es decir, es una... sí, digamos, es hacer un juego de nuevo como tal, ¿vale? Aunque cogiendo su nombre, etc. ¿Vale? Al igual que hicieron con Resident Evil 2, Resident Evil 3, los remakes, ¿vale? En fin, gente, vamos a darle caña. Venga, vamos a ver. Aún no lo he visto, ¿eh? Vale. We got a hit on Hassan. We can't take him in Iran. He's not in Iran. Who do we send? Oh, el Price. Ojo, ay, no me acuerdo cómo se llamaban, tío. The Soap, creo que sí. Ghost. Estamos en posición. El J Balvin. ¿Sabes qué significa eso? Que no voy a cobrar el vídeo. Perfecto, tío. Guau, no me acuerdo del 2, gente. El 12 fue el de nada de ruso. Y mira que lo jugó hace poco, ¿eh? Vale, sí, el 2 fue cuando al final hay esa traición, etc. Vale, sí, sí, sí. Pasa, pues mira, este irá de una de estos diferentes, ¿vale? La última arma es el equipo. Qué guapa canción, gente. El 28 de octubre, let's go. Gente, pues tendremos... Wow, pues obviamente me voy a pillar, obviamente por... Pues porque soy un maldito fanático de las campañas. Y gracias, la verdad. Intentaré traer gente, intentaré traer, vuelvo a repetirlo, las campañas desde, pues eso, intentaré traer todas las campañas desde, pues eso, desde el primero, ¿vale? De todos Call of Duty al canal principal. Porque, bueno, para que la gente lo vea tal y cual, ¿vale? Sé que las tengo en el canal secundario, pero intentaré traer las que me queden. Y bueno, igual rejuego alguna, como por ejemplo la de Call of Duty Modern Warfare 1. Me ha parecido guay, ¿vale? Obviamente no te explican o no, o al menos yo no sé identificar mucho de la historia, ¿vale? Esto no sé dónde es realmente, ¿vale? Porque ahora mismo tengo un cacao mental de Call of Duty, pero una locura, ¿verdad? Y como ya sabéis, es una historia independiente, ¿vale? No tiene nada que ver Call of Duty Modern Warfare 2 con este, ¿vale? Pues este es nuevo, el otro es de hace no sé cuántos años. Pero está muy guapo, pinta muy bien, gente, pinta muy bien. ¿Creéis que...? A ver, ¿qué iba a decir? ¿Creéis que tal? Pues es que Battlefield está en la puta mierda. Y siempre ha sido Call of Duty y Battlefield como la competencia más directa. Eran como el Barça y el Madrid. Y el Battlefield siempre fue muy por detrás. Este año ya ni te digo cómo va de por detrás, ¿sabes? Mola mucho, tío, mola mucho. Me gusta, me gusta. Y fíjate, no tenía ya mucho... Ay, tampoco te explican demasiado. Y decir, gráficamente en juego se verá mucho mejor de lo que se ve aquí, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya jugué al Modern Warfare 2019 y fue una maldita locura y se veía increíble, ¿vale? Mucho mejor de lo que se ve aquí, por mucho que aquí esté en 4K, ¿vale? Por lo que, obviamente, las calidades en YouTube las bajan tal y cual, pero... Qué ganas tengo, ¿eh? De jugar, en verdad, tío. Guau, eso eran las plataformas petrolíferas cuando entras en la... Creo que sí. Entras con la entrada táctica esa de cámara lenta. Guau, lo recuerdo muy bien porque, joder, que lo he jugado hace muy poquitos meses. 28 de octubre, pues lo voy a apuntar, ¿eh? Lo voy a apuntar porque si no se me olvidará. Y obviamente la beta abierta. ¿La beta abierta? Sí, la beta open beta. Muy prontito. ¡Qué gana, gente! Lo que no sé es... Yo creo que sí, que en este juego era el de nada de ruso en el Modern Warfare 2. Pero no sé si meterán algo aquí. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que como está la cosa, no creo que metan absolutamente nada de eso, ¿sabes? Aunque bueno, también siento que en este caso... Bueno, sí que tienen que meterlo, ¿no?
Alguna cosa que hagan un remake y se inventen un poco la historia y otras que literalmente se inventen el juego, ¿sabéis? Porque en el 2 los malos son los rusos, ¿sabéis? Y en el Modern Warfare como tal, en el 1, los malos son los iraníes. Claro, se centra en Afganistán con el Nikolai era bueno, coño. ¿Sabéis, gente? O sea, por cojones, claro, aquí tienen que ser rusos, por cojones. Esto entiendo que es Rusia, o sea, antes he visto un edificio, no sabía muy bien qué era, parecía Turquía, Estambul, pero sí tienen que ser los rusos, por cojones. Y estas son las petrolíferas, cuando ellos iban a buscar... No me acuerdo que iban a buscar estas petrolíferas, tío. Sí, pero mira, dice justamente de raza, plan de Rusia, claro, de los rusos. Claro, o sea, van a tener que meterlo por cojones, claro, claro. Pues bueno, mucho, tío, ojalá... Bueno, no creo que lo hagan, tío, no creo que hagan eso. ¿Creéis, gente, que van a recrear de nuevo esa escena en el aeropuerto de... Bueno, en esa misión de donde somos un policía infiltrado en digamos, en las fuerzas especiales rusas y la misión llamada Nada de Ruso? Yo creo que no, la verdad, pero molaría muchísimo. Sería... ¡Buah! Sería un buen punto para atraer a muchísima gente de nuevo, ¿eh? Porque obviamente sí, la gente va a volver a comprarlo, lo va a jugar tal y cual, pero va a ser como wow, ¿sabes? Típico clip de TikTok donde rememoran esto y es en plan, wow, qué locura, no sé qué, ¿sabes? Qué bueno, gente. Bueno, vamos a quedar por aquí este videito. Es que no recuerdo más, tío. No recuerdo qué iban a hacer. ¿Qué iban a hacer allí, tío? Claro, yo recuerdo. Recuerdo el Modern Warfare 2 que iban a rescatar al Capitán Price. Pero claro, tampoco me acuerdo de cómo acabó el Modern Warfare 1 de 2019, ¿sabéis? No sé, si me podéis refrescar un poquito la memoria, igualmente lo jugaré dentro de muy poquito, ¿vale? O sea, lo prometo, además son muy cortitos, creo que son unas 3 horas y algo, 4 horas el Modern Warfare 1 de 2019, por lo que lo tendréis en el canal, ¿vale? También tengo por ahí apuntado el Titanfall 2, que ya lo he dicho anteriormente. Pero sí, lo bastante guay, gente. Bueno, gente, me despido, lo he dicho, si decís, no es que alarguen los vídeos, literalmente no voy a monetizar el vídeo por la canción de Balvin, pero me decía hablar y comentar y sobre todo que me respondáis a eso, un pequeño resumen de dónde creéis que vas... ¿Dónde se va a centrar esto, tío? Ah, porque aquí también se supone que es la traición de los americanos, ¿no? Claro, porque si no, no hubiera muerto, no moriría tal personaje importante o tal, ¿sabes? Bueno, en verdad, si ya he dicho una traición, no, bueno. Gente, me despido, os presento en el siguiente vídeo, te comes mejor, por favor, apoya este tipo de vídeos. Así llegamos a ese reto de 500 likes, sé que es mucho, pero 500 likes podemos alcanzarlo, claro que sí. Gente, adiós. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo.